Tal bienvenidos a DreTV, va a ser un video bastante corto. Ya viste el título, la peor actualización para el Poco X3 Pro. Yo tuve el gusto de tener el Poco X3 Pro desde antes de MIUI 12.5 Enhanced Edition. Lo tuve desde MIUI 12 y 12.5, no recuerdo muy bien, pero sí fue antes de 12.5 Enhanced, porque cuando actualizó, justo en ese fue donde vimos la actualización. Y hoy vamos a ver unos comentarios más de ustedes, los usuarios, de por qué algunos están, o más bien vamos a ver que algunos están teniendo malas experiencias con MIUI 13. Mientras, también les voy a contar mi experiencia con 12.5 Enhanced en justo ese dispositivo, así que si quieres ver todo eso, quédate ahí, comenzamos. De hecho, esta vez estamos aquí en, ¿cómo se dirá? En lo que es el canal como tal, ¿no? En lo que es, digamos, pues, los comentarios que podemos ver, ¿no? Vamos a aplicar aquí para poder ver los comentarios más recientes y tenemos los siguientes. Tenemos que Frank nos dice, yo actualicé y me arrepiento. Estoy jugando Warships Blitz y me saca del juego con pantalla negra y me regresa al escritorio de Android. Con algunas apps pasa lo mismo. Esto se suma al error que ya hemos visto hablar o que ya hemos escuchado de él sobre de que te sales de un juego, te sales de una aplicación y se pone vertical, horizontal, vertical, horizontal. Como que el dispositivo no puede decidir a cómo quiere quedar, ¿no? Y también tenemos aquí a Jesús. Gracias, Frank, por dejar tu experiencia. Jesús nos dice, he leído mucho que la mayoría de los que tienen problemas con la nueva actualización fue porque lo descargaron manualmente o de otra parte, cuando aún no aparecía la actualización como normalmente viene en el teléfono a su tiempo. Lo que hicieron fue reiniciar de fábrica y a algunos se les solucionó. Saludos. Sí, es cierto, el reseteo de fábrica no me agrada mucho, es muy latoso, ¿no? Es muy, muy latoso. Ya haré un video hablando de por qué no me gusta reiniciar de fábrica los dispositivos, pero al menos, desgraciadamente, en Xiaomi es necesario. Así es, estos dispositivos no vienen 100% optimizados en ocasiones y hay que reiniciar de fábrica. De nuevo, es tedioso, es latoso, es enfadoso. A mí, personalmente, no me gusta hacer un reseteo de fábrica en mis dispositivos, pero si es necesario, pues ni modo, ¿no? Y también gracias, Jesús, por tu comentario. Ramón nos dice, hasta el momento el mío va bien. Y aquí voy a tomar una pausa y les voy a contar de yo la experiencia que tuve con actualizaciones y por qué creo que esta sí la estoy viendo un poquito más llena de detalles que versiones pasadas. Cuando actualizó el Poco X3 Pro a 12.5 Enhanced Edition, también intenté hacer videos sobre bugs que venían en ese software. Personalmente no me ocurrió ninguno y no vi ningún comentario, o a lo mejor escasamente unos cuantos, sobre detalles mínimos en 12.5 Enhanced Edition. Y esto es algo curioso, dado que era una actualización que en otros equipos sí estaba dando bastante lata, sí estaba dando de qué batallar. En el canal, de hecho, tenemos un video donde lo subí, donde estuvimos platicando de 12.5 Enhanced Edition para el Poco X3 Pro. Ahí vimos el software, ahí les dije que sentía un poquito mejor la batería, que el dispositivo se sentía bastante fluido, que no había ningún detalle, que los juegos, de hecho, funcionaban bastante bien y que el mismo dispositivo se sentía como que no calentara tanto como antes. Entonces, sí tuve experiencia con una actualización bastante buena, por decirlo de una manera, con el Poco X3 Pro versión global a 12.5 Enhanced Edition. Entonces, ahora que veo todos los comentarios que ustedes están dejando, y créeme, les creo completamente a todos, ¿no? No es cuestión de decir, es que le voy a creer solo a los que están diciendo cosas buenas y a los que dicen cosas malas, no les creo para nada. Les creo a todos parejo porque he visto con mis propios ojos equipos bugueados con Xiaomi. Entonces, que a mí no me haya pasado no quiere decir que no te va a pasar a ti o que no le va a pasar a tu amigo, a tu hermano, a tu primo, a quien sea. Entonces, ahorita sí estoy notando que MIUI 13 viene con más detalles, con más bugs. Entonces, sí, tal vez si estás contento con tu equipo, no te recomiendo actualizar por el momento. Mejor espérate a que avance la actualización, a que llegue otra versión de MIUI 13 para este dispositivo, que va a llegar, ¿no? Es decir, se te va a actualizar y después la siguiente versión a lo mejor ya va a venir con un parche, va a venir arreglados estos detalles y vas a tener una mejor experiencia. Así que a lo mejor la recomendación sería esperarte esta vez si es que ya tienes una buena experiencia con tu dispositivo. Tal vez no necesitas actualizar. Si estás teniendo detalles, de hecho, con él, pues tal vez actualiza y justo a ti se te soluciona. Vamos a seguir viendo unos cuantos comentarios más. Tenemos aquí a Johnny que dice, ¿cómo estás, mi pana? Saludos y éxitos. Mira, a mi Poco F3 le llegó MIUI 13, lo estaba descargando y de pronto desapareció y no me ha llegado más. Y puse, bueno, más bien, estamos viendo este comentario, a pesar de que es del F3 y no del X3 Pro, porque a los usuarios del X3 Pro también varios comentarios me han dejado así, oye, me llegó la actualización y no sé, en su momento no debía actualizar, o me tuve que esperar, o iba yo en un lado donde no tenía buena conexión a internet, no tenía batería, por X o Y motivo no pudieron descargarla y les desapareció la actualización.
actualización o le daban en descargar, que decía, no sé, 0%, no avanzaba, desapareció y ya no les llegó. Tranquilos, eso pasa con la actualización. Hay veces en que simplemente los servidores que manejan el software, supongo, porque pues Xiaomi no ha sido muy claro en eso, ni creo que lo sea jamás, dado que son cosas internas de ellos, pero quiero pensar que los servidores, los equipos que mandan las actualizaciones a los dispositivos, en algún momento se llegan a equivocar y toman un equipo como que ya se actualizó, le quitan la actualización, aunque no te hayas actualizado, obviamente. Y después de unos días se hace una reverificación de ver cuáles faltan de actualizar y ahí es cuando te vuelve a aparecer el software. Hay veces que reiniciando tu dispositivo se activa otra vez la actualización y te llega. Hay veces que ni haciendo eso, hay veces que buscando muchas veces actualizaciones, pero hay veces que también ni haciendo eso. Muchas veces es cuestión de esperar, a veces son horas, a veces son días, a veces son semanas, pero pues es un detalle que sí pasa con los equipos de Xiaomi y pasa muchísimo desde actualizaciones muy pasadas, desde MIUI 11, desde MIUI 10 he visto que pase esto. Entonces, tranquilo, si te desapareció, espera unos días y te debería devolver a llegar, en caso de que reiniciando tu dispositivo no funcione. También tenemos aquí a Díaz que dice, yo no me creo que sea cierto ya que mi Poco X3 Pro funciona perfectamente bien. Y tuviste justo la suerte, bro, de que tu dispositivo, gracias por cierto, Johnny, por dejar esa pregunta que sé que muchos han tenido, sé que a muchos les ha pasado. Y Díaz, sí, a algunos de ustedes les va a funcionar perfectamente bien. Ya le hemos visto que muchos también están diciendo, sabes que ya no se calienta el equipo, siento que la batería dura un poco más, se siente que va muy bien. Entonces, la actualización sí está llegando bastante mixta, ¿no? Algunos usuarios les llega con detalles, a algunos usuarios les va muy muy bien y es cuestión solo de pues probar suerte si es que vas a actualizar, que no estoy diciendo que esté bien, para nada, está completamente mal que tengamos que probar nuestra suerte para ver si nos va a tocar una actualización buena o mala. Eso viene siendo bastante ridículo considerando que la actualización debería llegar de manera uniforme, pareja, bien para todos los usuarios. Es una actualización para mejorar el rendimiento de tu dispositivo, para mantenerlo más actualizado, y de hecho a algunos no les está pasando así, entonces bastante, bastante malo ahí. Tenemos también a Najib que nos dice, luego de descargar la versión 13.0.3, formatean haciendo copia previa para asegurar compatibilidad con las apps de la versión 12, opcional, este paso no es obligatorio, cargar batería al 100 y luego descargarlo todo, esto calibra la batería. Y sí, esto lo que va a hacer es básicamente que, pausa, no tantito, paréntesis, esta actualización viene con una versión nueva de Android. Cuando tu equipo se actualiza de Android, ese software tiene que adaptarse a como tú lo usas. Entonces, sí, carga tu dispositivo al 100%, úsalo hasta que se acabe para que y varias veces, ¿no? Para que el dispositivo, el software, vaya viendo en qué momentos lo usas más, cómo lo usas tú y se vaya ajustando a tu consumo. Formatear el dispositivo es muy buena idea para que no haya ningún caché, ningún error que se vaya a quedar en el dispositivo que vaya a buguear las actualizaciones de ahora y así vas a tener funcionalidad total. Nayib pues dejó un comentario muy muy acertado, gracias por dejarlo, bro. Y ya para cerrar, Iván nos dice, a mi amigo se le reinicia el celular, pero no es para todos, creo. Si se está reiniciando completamente el dispositivo, eso sí está bastante fuerte. Es el primer comentario que veo así, de que un equipo como tal se reinicia. Te recomiendo hacer un reseteo de fábrica, o que le digas a tu amigo que borre todo, lo reinicie de fábrica, a ver si ya no se está reseteando. Y si todavía estás bajo garantía, ve con quién te lo vendió básicamente y dile, oye, se actualizó completamente, esto es del móvil, yo no le hice nada, está fallando, quiero un cambio, porque puede que el dispositivo también tenga algún detalle físico y esté generando eso. Y sí, ya acabamos ahorita con los comentarios que vamos a ver. Si quieres seguir viendo videos de estos, viendo las experiencias de los usuarios para que tú te puedas guiar y para que tú puedas ir comparando cómo te ha ido a ti, dale like a este video. Si llega a unos 50 likes, haremos otra versión, obviamente, de este. Deja aquí tus experiencias, no dudes en dejarlas. Gracias a todos los que comentaron, gracias por tomarse tiempo. Suscríbete al canal con el botón rojo que está aquí abajo y activa las notificaciones con la campanita. Así YouTube te va a avisar cada que se suba un video nuevo aquí en el canal. Comparte este video con algún amigo que necesita verlo para saber cómo está la actualización. Y nos vemos muy pronto con más videos aquí en DERTEC TV.